Eso me obliga a una rutina diaria, uso la palabra que es de los gimnasios, creo. Tengo como un menú. Yo siempre digo que en el trabajo yo soy muy desordenado para todo, tanto en mi vida privada como en mi actividad cotidiana. Pero en el trabajo soy prusiano porque si no tenés disciplina, sucumbís. Donde trabajo mucho. Porque yo te digo Argelia y sabes dónde ir. Exacto. Pero además yo tengo una rutina diaria donde sé cuántos diarios tengo que leer por día, cuántos capítulos. Yo leo unos 25 libros a la vez, pero leo un capítulo por día cada uno. Es como si leyera un libro por día. Pero ahí están los libros que estoy leyendo cada día. Un capítulo. Para el tema que estás buscando. No, los libros que empiezo. Digo, yo traigo muchos libros, me regalo. Ayer, por ejemplo, no te imaginas el montón de libros que me apareció ayer. Bueno, y hay que empezarlos. Y los incorporo en función de un capítulo por día. Y van saliendo. Finalmente se terminan. A veces te asusta por el tamaño y bueno, hay que empezarlos. ¿Cómo es tu día? Escribí un día tuyo de tu vida. Bueno, yo estoy leyendo todo el tiempo que puedo, de modo que salvo estas complicaciones en función del trastorno que tiene mi hermana. Y salvo la comida o algún... En general yo no tomo descanso, por ejemplo, a mirar televisión o veo una película todos los días. Traigo de Montevideo DVD y siempre trato de ver una película por día. Pero es recién después de a eso de las 10 de la noche, yo me levanto a las 8 de la mañana. Preparo desayuno y mientras voy ya leyendo y entro al diario y empiezo a... Y recién sobre las 10 de la noche, tengo claro que tengo dominado el día, que hice lo que voy a terminar, lo que tenía que hacer, yo me acuesto a las 5 de la mañana. Yo duermo 3 horas, eso es una ventaja tres, muy... 3 horas por día. ¿Dónde? Eso es una ventaja muy fuerte. Eso, ¿y estás descansado a las 8 de la mañana? Para mí es normal porque lo hice durante años por razones obligadas, porque trabajaba en un lugar donde me llevaba 4 horas de viaje llegar, así que... Me acostumbré. Después tendí un poquito más y empecé a dormir 4 o 5, ahora vuelvo a dormir 3, pero yo no ando con sueño ni ando bostezando, ¿no? Duermo poco. Recuerdo cuando Eduardo Galeano, como soy amigo y con pinches de toda la vida, y siempre subrayaba, es decir, yo tuve un día como vos, de las horas, de la ventaja de horas de lectura diaria que le sacaba. Claro. Porque yo duermo muy poco. Carlos, ¿cómo...? Y además puedo estar a veces muy cansado y con sueño, yo tomo 2 mates y fue todo. Empiezo de nuevo. ¿Internet? Yo no tengo, no uso. Yo no tengo aparatos. ¿Y los celulares tampoco? No, tampoco. Detesto los aparatos y me llevo mal. Digo, yo enseguida los rompo, los descompongo. No, soy una torpeza manual increíble. No sale nada. Contanos un poquito cuáles son tus actividades docentes. Bueno, se redujeron porque son... En Montevideo yo tengo 5 cursos. Miércoles, jueves, viernes y 2 los sábados, de mañana y de tarde. ¿Qué temas están dando? Los miércoles estamos... Este año cambia todos los años. Es una historia rusa que empezó el año pasado. Que ya estamos... Llegamos a Putin. Así que andamos por el 2000. Pero arrancamos desde la aparición de los eslavos. Y bueno, el Principado de Kiev y los... Bueno, y después el Principado Moscovita. Pero nos ha llevado 2 años. Como ya entramos al siglo XXI, ya llegamos a Putin, es posible que nos ocupe alguna semana de enero. Termina en diciembre, pero se supone que nos puede quedar un punto por ver o algo parecido. Eso es los miércoles. Los jueves, este año es la India, que también arrancamos desde la prehistoria hindú, que es muy rica. ¿Ves, por ejemplo? Están acostumbrados, si ven arte prehistórico, ven las cuevas de Altamira, las cuevas de Lascaux, ven el arte que llamamos franco-cantábrico. Rara vez pasan a la África del Norte y ven el arte iberoafricano, la espléndida pintura de las rocas argelinas, del desierto argelino, el sur, Tassili, esas maravillas total. Nunca ven el arte prehistórico sudafricano, que es descomunal. Hay 150.000
sitios, lugares de pinturas rupestres en África del Sur, incluyendo Sudáfrica, Botswana, esos pequeños estados de alrededor. Y naturalmente que no ven el arte prehistórico de la China o de la India o del Japón. No sé, esto que eso parezca, que no tengan una visión solo europeizante y cegada y limitada. Creo, viste, a los cursos vienen unos cuantos profesores de historia, con lo cual ya me curé del susto. Ya sé con frecuencia que de eso no han visto nada. Nada, nunca. Yo recuerdo cuando nacieron los SERP en Uruguay, estos cursos para formar docentes en el interior. Bueno, ahí me llaman con apuro. Era amigo que tenían que mandar los docentes que iban a Rivera y a Salto, donde empezaron. Después se sumaron Maldonado y Colonia. Tenían que mandar los docentes y me llaman por teléfono la persona que está encargada. Me dice, no tenemos nadie que dé la África Negra ni que dé el Islam. A los docentes que iban a preparar los docentes. Bueno. Y cuando me junto con ellos para armar unas poquitas charlas apuradas, queda claro, en los programas no había nada del Islam y nada de la África Negra. No se puede creer eso. ¿Te puedes imaginar qué desajustes metodológicos? Porque yo comprendo, me parece, hay gente especializada que naturalmente se vuelve insuperable en un área. Se supone que debe partir de un conocimiento global. Todavía encontrás en la docencia, a mí me asombra eso. Hay profesores que te dicen, yo enseño de la media, yo sé de la media. Si me sacas de la media, no es lo mío, no leo. No entiendo, no se puede. Esto todo en la Fundación Vivian Trías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el vínculo? Hace mucho que estás con ellos. Bueno, organizamos la fundación con José. Surgió de una conversación. Sí. Yo vivo en Montevideo, nos encontramos con él, estuvimos charlando en un café y los dos coincidimos, los dos veníamos del Partido Socialista o habíamos tenido una vinculación orgánica tan larga con el Partido Socialista y los dos coincidimos en que veíamos que eso estaba estrechándose con unos sectarismos y una visión muy corta y con un descuido por la formación muy fuerte, pero sobre todo viendo que había necesidad de abrir un espacio de discusión. Bueno, más o menos nos tiramos con alguna ocurrencia. Él se puso al hombro la organización, yo ofrecí viajar una vez por mes, él pidió que fueran dos. Bueno, y surgió el esquema que está en pie. ¿Eso de qué año fue? 96. O diciembre del 95, pero arrancamos en el 96. Sí. Es muy plural, muy de veras. Hace poquito unos argentinos que estuvieron allá y acá, y en casa, manifestaron el asombro de que ahí conviviéramos socialistas, cristianos y anarquistas pacíficamente, que no tuviéramos ni reñas y disputas ni problemas insolubles, porque creo que es un mérito muy rico, muy cierto de la fundación, el pluralismo, ahí ha desfilado todo el mundo. Blanco, colorado. El que no viene porque no quiso venir, porque todos los paneles se integran con la amplitud total y se consigue que, no, salvo una vez con un grupo sionista, que fueron a provocar, nunca hubo incidentes ni problemas. Y Eduardo Galeano, que se están cumpliendo ahora aniversario, también de una buena mano en la fundación. Sí, claro, entre otras cosas, Eduardo posibilitó que compráramos al local. ¿Recordás que Eduardo en algún momento ganó un premio en Estados Unidos que consistía, si no recuerdo mal, en $100,000 para él y $100,000 que él debía repartir a alguna institución? Y repartió entre tres partes iguales, para Brecha, para la Fundación y para la Cinemateca Uruguaya. Es una excelente elección, creo.
y con eso compramos, bastó una colecta, faltaban 2.000, 3.000 dólares más y compramos la casa, que alquilábamos. Con las complicaciones, claro, del costo que subía. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.